estamos muy contentos. La verdad que quería contar un poquito cuando comienza esto, que Natacha y los chicos se ponen en contacto conmigo. La verdad que lo dije en una oportunidad cuando fuimos a la televisión, pensé que iba a ser algo chiquito, algo como siempre que vienen, nos dan alguna donación y demás. Y la verdad que agradecidísima de toda la atención de los chicos, de estar en permanente contacto conmigo, con Belén, con el personal, de las visitas, por venir, preguntar, preocuparse de cuáles son las necesidades de la institución. Así que bueno, nada, nunca pensábamos que iba a ser algo tan grande, tan lindo. Y nada, agradecidas de corazón, desde todo el personal, los alumnos, estoy segura que también los papás. Entonces, lo que intentamos con estas acciones es, en primer lugar, tener un contacto cara a cara con la comunidad, esa comunidad que no nos vean solamente cuando tienen un problema, sino de poder prevenir. Y la idea que hoy esté aquí, funcionarios y magistrados del juzgado de familia, en representación de los funcionarios, magistrados y personal, es poder compartir con ustedes un espacio para conocer y prevenir. Porque la mejor manera de evitar un problema es saber a qué tengo derecho y de qué manera tengo que actuar para no tener ese problema. Por otro lado, es inmensa la generosidad de quienes pertenecen al Poder Judicial. Yo quiero que ustedes sepan que esto que traemos no viene de ningún subsidio del Estado, no viene de ninguna cuenta. Esto viene del bolsillo de cada uno de los que integran el Poder Judicial, que han decidido este año, como venimos haciendo todos los años, con motivo del Día de las Infancias, aportar para dar. Pero quisimos hacer una donación que les permita a los niños y a las niñas, a cada uno de ustedes, poder seguir aprendiendo. Solos a veces no logramos las cosas. La única manera de lograrlos es trabajando juntos. Pero cuando trabajamos juntos, cada uno poniendo lo que tiene a disposición, cada uno poniendo al servicio de los demás sus talentos, es posible que logremos mejores cosas. El Poder Judicial lo que intenta en cada una de sus acciones es poder acercar a la comunidad para construir la paz. ¿Y cómo se construye la paz? Cuando tengo un problema, tengo que tratar de solucionar el conflicto de base. Y tengo que ir a las personas que conocen para que me ayuden a cómo solucionar. La tarde de hoy queremos compartir con ustedes la enorme alegría, no solo de dar y de compartir y de trabajar en conjunto con el Centro Polivalente de Arte, con la escuela, con quienes integran el Poder Judicial, sino también con los papás, con las mamás y con ustedes los alumnos. Venimos a tratar de mostrarles cuáles son sus derechos y cuál es la mejor manera que tienen para ejercerlos.